Aleluya. Vamos a la palabra de Dios en el Salmo 101, versículo 1 al 5, vamos a leer. Amén. O hasta el 6. Aleluya. Abra su Biblia y ponemos de pie. Amén. Para escuchar la palabra de Dios con bastante reverencia y temor. Dice el apóstol: yo vengo a vosotros con temor y temblor. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Ya encontraron, ¿sí? Vamos a leer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra de Dios dice así. Salmo 101, versículo 1 adelante. Promesa de vivir rectamente. Promesa de vivir rectamente. Y aprenda cómo se vive rectamente. Porque algunos no saben cómo vivir rectamente porque no leen la Biblia. Usted lee la Biblia y así usted está viviendo rectamente. Aleluya. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice así: misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Aleluya. Gloria al Señor. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo en el que anda en el camino de la perfección. Este me servirá. Amén. Pase su mano para Dios. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Alimenta nuestras almas, Señor. Aleluya, haznos entender y comprender sabiduría y entendimiento. Ayúdanos, Señor, a guardar tus mandamientos y a ponerlos por obra. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Tome asiento. Gloria al Señor. Aleluya. Sentémonos y meditémonos cómo estamos en la presencia de Dios. Amén. Gloria al Señor. Dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Aleluya. Hay que ser fiel con Dios. Amén. Porque Dios es celoso. Dios es celoso y visita la maldad de los que le aborrecen hasta la tercera y cuarta generación, dice el Señor. Amén. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Amén. Hay un camino de la perfección. ¿Cómo se llama ese camino? Jesucristo. Amén. La Biblia dice que el que andare en este camino, por más torpe que sea, no se extraviará. Gloria al Señor. Pero hace lo que la Biblia dice. Hace lo que la Biblia dice. Eso hacía Pablo. Ya vamos a ver lo que Pablo hacía y dice. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Misericordia y juicio cantaré a ti. Cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová. Eso estamos más o menos cantando, ¿sí o no? ¿A quién le cantamos? A Jehová. Aleluya. A ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. El salmista, por el Espíritu Santo, está hablando que Dios va a venir. Él ya sabía, por eso en otro pasaje dice: Señor, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? Aleluya. ¿Quién es el hombre? El hombre somos nosotros y nos ha hecho a su imagen. Por eso Él tiene misericordia y se acuerda de nosotros. Amén. Él nos ha formado a su imagen. Ni los ángeles son imagen de Dios, ni los querubines. Nosotros somos imagen de Dios.
Por eso Dios ha tenido misericordia y ha enviado un Salvador para salvar a su imagen. Amén. Aleluya. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Ese camino de la perfección, una vez más, se llama Jesucristo. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Aleluya. El que dice conocerle debe de andar como él anduvo. Aleluya. El que dice conocerle y no guarda sus mandamientos, la Biblia dice, es un mentiroso. ¿Quién vive? Hay que tratar de andar como Jesús anduvo, hacer lo que Dios nos dice. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Luego dice: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Hay que hacer también, tratar de hacer esto. No poner delante de nuestros ojos cosa injusta. Gloria al Señor. Al que solapa, no, en el versículo 3 estamos. Aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. ¿Hace usted eso o no? ¿Tiene cuidado de los que están disciplinados, los que están expulsados? Si usted no tiene cuidado de eso, usted no conoce a Dios. El que conoce a Dios hace lo que el salmista dice. Ahora el Señor dice: aborrezco la obra de los que se desvían. Estos que se desvían no es el mundo. El mundo no conoce a Dios. Son personas que conocen a Dios y se han llenado con 7 demonios peores de los que tenía antes. O sea, se han desviado del camino de Dios. Es cristiano, aleluya. Dios lo perdonó y luego se desvió del camino de Dios. Y el salmista dice: ahora, Señor, aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Ninguno de ellos se acercará a mí. Ahí vamos a ver qué dice en Romanos. Ahora subirlo en Romanos que tenemos por acá. Aleluya. Ya su nombre. Romanos capítulo 16, versículo 19. A ver qué dice. Pero el del micro, ¿dónde está? Corre, fue por ahí. A ver, levante la mano que quiere leerlo. Ahí la hermana, no sé cómo se llama. Lórase. El que quiere leer va a levantar la mano rapidito, va a buscar rápido. La palabra de Dios dice en Romanos 16, 19. ¿Por qué vuestra obediencia ha venido? 16, 17. La palabra de Dios dice en Romanos 16, 17. Más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. ¿Es lo mismo que dice David o no? Es lo mismo. ¿Ya? El que tiene el Espíritu de Dios hace eso. Cuida las cosas de Dios porque Dios es celoso. ¿Ya? El salmista dice: aborrezco a los que se desvían de Jehová. Se bien quiere decir que estuvo con Jehová y se fue por otro camino, por el camino ancho. Y aquí Pablo, que tiene el mismo sentir, dice: más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Os apartéis de ellos. Hay que apartarse. Tienes aparta, te cae consecuencias, ya su nombre. Para que vea que la palabra de Dios es una sola, pues. La palabra de Dios no se contradice. Y nosotros queremos ser salvos, tenemos que cuidar esto. Amar más a Dios. A veces amamos más a la persona cuando sabemos que no podemos tener comunión, pero estamos ahí. Ahí está el problema. Jesús dice: el que ame más padre, madre, hijos, hermanos, nueras, suegras, casas o propiedades, no es digno de mí.
no es digno de mí. Primero hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Primero se ama a Dios sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, toda tu alma, toda tu mente y todo tu corazón. Y a tu prójimo lo amarás a ti mismo. Y como no quiere a usted que le están hablando de usted, usted no habla de su prójimo también. El salmista habla de eso, porque ese es el pecado que el diablo engaña a los hijos de Dios. Los hace hablar cosas que no convienen. El versículo, aleluya, ¿quién vive? 5, Salmo 101, volvemos a Salmo 101, versículo 5. Aleluya. Versículo 5 dice así: busque su Biblia y grábeselo y póngalo en práctica. Salmo 101, versículo 5 dice: el que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. Gloria al Señor. Yo lo destruiré. Aleluya. Es la palabra de Dios. Dios te destruye cuando comienzas a hablar mal de tu prójimo, sobre todo de tu hermano. Gloria al Señor. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al que de ojos altaneros y de corazón vanidosos. Gloria al Señor. Abra su Biblia en Jeremías, lo van a leer los hermanos que encuentren rapidito. Jeremías capítulo 9, versículo 4. El que lo encuentra, quiere leerlo, levante la mano para que le dé el micro. Gloria al Señor, y a su nombre. Jeremías capítulo 9, verso 4. ¿Qué dice? Guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. 5. Verso 5. Y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente. Amén. 6. Verso 6. Su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. Amén. Por eso Pablo dice, velar debidamente y no peques. Primero habla de la lengua. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Yo siempre les abro, siempre les digo, no converse tanto. Yo desde que me convertí, yo no tenía confianza con ningún hermano. Por último, ni con el pastor. ¿Ya? Yo siempre me he cuidado de eso. ¿Ya? Y yo le recomiendo a usted, cuídese de eso. Cuídese de eso. De repente le mandan dos a predicar. Vaya usted por su lado, no converse. No esté conversando. Ahí al ponerse a conversar, ahí es donde la otra persona le va a hablar de alguna, le va a dar una opinión y ahí comienza a caer. El diablo es diablo. Yo a veces salía del culto y el diablo ya me conoce, que yo no conversaba. Por ahí encontré una pareja, un hombre con una mujer, jóvenes. Yo también era joven. Y la mujer se adelantó del joven. Yo salía de la iglesia, me iba a tomar cargo y se adelantó a conversarme. Hermano, la paz del Señor Jesús, la paz del Señor Jesús. ¿Y qué me dice usted de la prédica? Que predicó el pastor, aleluya, ¿quién vive? Y ya predicó, pues ya, ¿qué voy a hacer? No está permitido andar una mujer con un hombre, por si acaso le dije, que no sea esposo. ¿Con quién está usted? Ahí viene mi hermano atrás, ya váyase con su hermano. Y me fui, de frente así, sin hablar mucho. De frente me viene a pedir opinión que si me gustó la prédica o no me gustó. ¿Qué le importa al diablo eso? Es el diablo. Por eso no se tiene confianza. Ahí te puede hacer blasfemar. Porque el pastor está hablando del Espíritu Santo. O sea, Dios está hablando a través del pastor. ¿Quién me ve? Dios está hablando a través del pastor y yo tengo una opinión
mala del pastor, de lo que habló, estoy teniendo mala opinión de Dios. La Biblia dice, obedece y sujétate al pastor. ¿Quién vive? Aleluya, yo no puedo murmurar de un pastor. Así lo veía que está mal, yo no puedo murmurar, Dios me libre de eso. Aleluya, no puedo murmurar de un pastor. Así ande mal, ¿quién soy yo para murmurar? ¿Quién soy yo? Yo no soy juez, yo no me he puesto de juez. Me ha puesto para que me arrepienta si quiere ser salvo. ¿Quién me ve? Entonces, el problema está que se pone a conversar. ¿A qué también? A veces en la librería yo veo a las hermanas, en vez de estar atendiendo a que sea leyendo su Biblia, están una sentada y la otra de espalda, conversando o viendo para murmurar. Yo a veces me quedo parado ahí a ver hasta qué hora voy a estar. A ver, estoy 5 minutos ahí. Chi, 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 chi. Y son obreras. ¿Quién me ve? Aleluya. Imagínense. Y siempre yo les hablo. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. A ver, ¿quién iba a leer? Ya leyeron, ¿no? Aquí dice, guárdese cada hermano, ¿ya? Eso es lo que hacía David, él se cuidaba. Y eso es lo que dice también Pablo, cuídate, cuídate, no hables con cualquiera. ¿Quién vive? Aborrezco a los que se apartan del camino de Dios. ¿Quién vive? Entonces acá habla pues que cada hermano anda calumniando. Cada compañero anda hablando de su prójimo. Acostumbraron su lengua al mal. Y por esa causa no se salvan. Y eso es lo que dice que algunos no conocen a Dios, Pablo. Pablo dice después de que dice, cuídate de las conversaciones malas. Dice, velar y orar. Velar y orar porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Quien habla mal de su prójimo no conoce a Dios. Así es así. Puede estar pasando cena, puede tener, pero en cualquier momento se cae y se cae y se cayó. Porque Dios lo está escuchando. ¿Quién vive? A su nombre. En el poder de la lengua está la muerte y la vida. La vida es hacia arriba para los entendidos. El entendido lee la Biblia y la hace. No abras tanto tu boca, no abro tanto mi boca. ¿Quién me va? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Yo no puedo tener malas conversaciones, solamente conversaciones buenas, que es la palabra de Dios. ¿Y a su nombre? Aleluya. Vamos a pasar ahora a otro pasaje. Gloria al Señor, la venida del Señor Jesucristo está cerca y el diablo está desesperado, como dice en Apocalipsis capítulo 12. El diablo sabe que le queda poco tiempo. Al mundo lo tiene tan corrompido, pero también quiere corromper a la iglesia. Aleluya, ¿quién vive? Antes de eso le voy a leer un sueño ya, para que sepa que Jesús está cerca. Aquí me encontraba un sueño. La Biblia dice que Dios habla por sueños o por visiones, pero el hombre no entiende. ¿A dónde dice? Levante la mano. A ver, dale el micro ahí al que levantó la mano. Y ahí va a dar el versículo y el libro. En Job 33:14. Ya, ¿qué dice ahí? Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Siga. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Siga.
para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrán su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Amén. ¿Ha escuchado? Sí. Ahí está. Para que su alma no se vaya a la muerte eterna, para librarlo, Dios le habla por sueños o por visiones. Pero el hombre no entiende. No entendemos. Aleluya. ¿Quién vive? Y la Biblia dice en Jeremías 23, 28, el que tiene un sueño, cuente el sueño. Y vamos a contar un sueño acá. Dice así, a un hermano escrito este sueño, dice, primero dice que es miembro de la iglesia pentecostal La Cosecha. Yo lo leo porque es un miembro el que le ha traído, ¿ya? Si fuera de otro lugar, yo no leo eso. Dice, soñé que yo me encontraba en una parte alta y que varias personas estaban formando fila para varias agrupaciones de cantantes. Luego regresé a mirar a la parte de atrás de donde me encontraba y vi al sol que alumbraba potente y que poco a poco se fue apagando hasta que se oscureció. ¿Está escuchando, sí? Hasta que se oscureció totalmente. De modo que el sol desapareció, luego pude ver al planeta Tierra que habían muchas personas cogiéndose de ella para no caer, y que alrededor del planeta Tierra le rodearon los demás planetas del sistema solar, de modo que yo, estando en luz, pude ver a las personas que estaban en tinieblas. El cristiano, cuando es oscurizado, va a estar en luz, siempre le digo, ¿sí o no? El sueño es que él estaba en luz. La tierra estaba, no había sol. La gente se agarraba, así como dice la Biblia. Gloria al Señor, palparán, pero no van a ver nada. Ya, seguimos. Aleluya. De ella para no caer, y que alrededor del planeta Tierra le rodeaban los demás planetas del sistema solar, de modo que yo, estando en luz, pude ver a las personas que estaban en tinieblas, que empezaban a desesperarse. ¿Empezaban a qué? A desesperarse. Eso va a ser. La cosecha será arrebatada en el día de la angustia y el olor desesperado. ¿Ya? Comenzaron a desesperarse y a correr de un lugar a otro. Entre mí decía, esta es la venida del Señor Jesús. Él, entre él, sentía que era la venida del Señor. La cosecha será arrebatada en el día de la angustia y el dolor desesperado. No va a haber sol. El mundo va a estar en tinieblas, que no aceptó a Jesucristo para tener luz. ¿Ya? Va a haber desesperación. Gloria al Señor. Aleluya. Y dice, entre mi casa, esta es la venida del Señor. Él pensó así. Luego, en mi sueño, me trasladé a otro lugar, a donde vi al planeta aún más grande, y yo decía que las personas estaban dando cuenta a Dios. Él vio que se encontró después en otro planeta, porque ya fue arrebatada la iglesia. Y cuando la iglesia es arrebatada, no es que ya se salvó, por si acaso. La Biblia dice, por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Acá está eso. Dice así, luego en mi sueño me trasladé a otro lugar donde vi al planeta aún más grande, y yo decía en que las personas estaban dando cuenta a Dios, y pude ver a varias personas que eran lanzadas
debajo del planeta a un lugar oscuro que era el infierno. Ahí está el problema. Usted, cuando haga, sepa qué cosa va a dar cuenta a Dios. Es el tibio, es el tibio. Lo saca de donde está con los salvos y lo arroja al infierno. Te vomitaré de mí, poca. Es lo que está, es el sueño, está bien claro ese sueño. ¿Ya? Hay sueños que son de Dios y cuando son de Dios por la Biblia. Eso que va a estar en otro planeta y va a estar dando cuenta a Dios, eso está acá. Abra su Biblia en Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 10. O 9 y 10. ¿Quién lo puede leer rapidito? Levanta la mano. Aleluya, ya hay una, ya hay una. Gloria al Señor. Ahí está. Léalo. La palabra de Dios dice así en 2 Corintios 9, 10. 9, 9, 10. Corintios 9 y 10. Ya siga. 19 o 9, 10. Dice: y el que da semilla al que siembra, y el pan al que come. 2 Corintios, segunda. Segunda de Corintios 9, 10. 9, no, 2 Corintios capítulo 5, versículos 9 y 10. ¿Ya lo encontraron por ahí? A ver, rapidito. Ya dice, ya. La palabra de Dios dice así, 2 Corintios capítulo 5, versículos 9 y 10. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que ha hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén, Jesús. Ahí en su vida, ¿no? Ahí está. Sea bueno o sea malo. Lo malo lo tira al infierno. Lo bueno pasa a las bodas del Cordero. Así es, así. Es el sueño. De aquí somos arrebatados a otro planeta, es lo que él vio. Estamos en otro planeta, más grande. ¿Ya? Aleluya. Y allí viene el juicio de Dios. Ahí está el problema. Para darle el pago a cada uno según sus obras mientras estuvo en el cuerpo de Cristo, o sea, desde que aceptó a Jesucristo hasta que fue, o hasta que se murió, hasta que fue arrebatado, sus oros van a salir. Ahí está el problema. Y alguno de ellos allí va a ser tirado al infierno. Es lo que dice, te vomitaré de mi boca. Bro. Te vomitaré, quiere decir que fue hallado falto y echado al fuego. ¿Quién vive? A su nombre. ¿Cuándo lo va a echar al fuego? Cuando su pecado pesa más que lo bueno. Ahí está el problema. Serás pesado, dice la Biblia. Al rey, al Belsasar, le dijo, fuiste pesado y fuiste hallado falto. ¿Qué quiere decir falto? Que su pecado pesó más. Su pecado pesó más que lo justo. Y se murió en esa tarde. El profeta le dijo, hoy día vas a morir. Aleluya, ¿quién vive? Llegó al colmo, ¿cuándo? Cuando sacó los vasos de Jehová, que los tenía Nabucodonosor guardados, él los respetaba, pero el hijo no respetaba porque se fue a una fiesta, a su cumpleaños, estaba en su cumpleaños, estaba con prostitutas, con rameras, aleluya, y con hechiceros, con adivinos, estaba tomando ahí, aleluya. Y cuando ya estaba ya medio mareado, manda ya a traer los vasos de Jehová. Aleluya, y los vasos eran de Jehová, no era para el impío. Y comienza a tomar allí con las prostitutas. Y ahí viene la inscripción en la pared. Llamó a divinos, hechiceros, para que le adivinen nada.
la mujer de ese rey tenía sabiduría y dijo, mira, allí en Babilonia hay un hombre que les ayudó a tu papá, le reveló varios sueños. ¿Ya? Gloria al Señor. Ese hombre, ándalo a llamar para que te digan. Ese hombre está con los dioses santos. Y lo llamó y ya le dijo, ¿cómo, qué cosa? Había pecado. Había sacado los vasos de la casa de Jehová que Nabucodonosor se los había llevado cautivos. ¿Ya? Dios permitió que invada Israel por el pecado. Y se llevó toda la riqueza, pero los vasos, ellos tenían vasos de oro, platos de oro, lo tenían guardados. Nabucodonosor los tenía guardados, era respetuoso, aunque era mundano. Pero el hijo no fue respetuoso, lo sacó cuando ya estaba medio borracho. ¿Quién vive? Y allí donde un dedo escribe en la pared así, una mano. Y el rey estaba borracho, pero sus rodillas se le temblaban así. Se le chocaban rodilla con rodilla. Aleluya. Ante la presencia de Dios hasta los reyes tiemblan. Amén. Y un día si no se arrepiente, todas las autoridades van a temblar en la presencia de Dios. Entonces, ahí donde ves, y se desesperó. Y cuando el profeta Daniel le dijo lo que pasaba, gloria al Señor, a la tarde él murió. Porque Daniel le dijo, vas a morir, le dijo, por haber hecho eso. No respetaste las cosas de Dios. Aleluya. Por eso tengo confianza que las iglesias del Señor, las propiedades del Señor, nadie las va a poder tocar. El que las toca ya, pues, hombre muerto. ¿Quién vive? Aleluya. Ya no es que se va a quedar y que va a venir el impío y se va a meter, se va a aprovechar. No. No conoce a Dios. Dios es Dios y lo que es de Él es de Él. ¿Quién vive? A su nombre. Entonces, este pasaje no está por gusto, hay que meditarlo bien. ¿Ya? ¿Por qué es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo? La iglesia va a pasar ante el tribunal de Cristo. Posiblemente sea otro planeta antes de llegar a las bodas del Cordero. ¿Ya? Gloria al Señor. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Bueno, se salvó. Malo, acumuló más maldad que bueno, lo bota al infierno. Así de sencillo. ¿Quién vive? Fuiste pesado con balanza y fuiste hallado falto. Tu pecado pesó más. Por eso tenga cuidado, no acumule pecado, guarde su lengua. Con la lengua pecamos. Las 24 horas pecamos con la lengua. Cierre su boca, hay hermanos que hablan demasiado. No hable demasiado. Y si habla demasiado, hable las cosas de Dios. Y usted va acumulando cosas buenas, tesoros en el cielo. Pero si habla, se ocupa de su vecino, se ocupa de su hermano, su hermana, tiene malicia, todo eso va acumulando maldad. ¿Quién vive? A su nombre. Por eso aborrece sus palabras. Cualquier cosa, Dios lo va a juzgar a esa persona. Porque eso dice la Biblia, Dios es el que va a juzgar, no nosotros. A cualquier cosa, Dios es el que lo va a juzgar o el que la va a juzgar. Y no me tiente. Y se le sigue insistiendo, apártate de mí, Satanás. Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Y calladito Pedro. ¿Quién vive? Vamos ahora al reglamento. Algo parecido nos va a hablar. Allá está miel, come lo que te basta, pero vamos al reglamento en el capítulo, en la página. Aleluya. 20. 3, no, 29. Comunión con disciplinados. Algo parecido es. Pero van a ver otro versículo. Que también concuerda con lo que le hemos hablado.
Aleluya. Aborrezco a los que se apartan del camino de Dios. Lo mismo. Ya encontraron, dice, comunión con disciplinados. Se recomienda a los miembros de este ministerio y iglesia pentecostal La Cosecha no tener comunión ni hacer negocios materiales con personas que están en disciplina o expulsados de la iglesia pentecostal La Cosecha para evitar la contaminación espiritual y nuestro adversario, el diablo, no tenga de qué acusarnos. El ministerio está basado en la Santa Biblia, 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 adelante. Abra su Biblia. 1 Corintios, gloria al Señor, capítulo 5. Ahí aquí habla de un hombre, un caso de inmoralidad. ¿Ya encontraron? Dice así: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberíais más bien haberlo lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de su carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva levadura sin, para que seas, aleluya, nueva masa sin levadura con, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con los vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, sin de sinceridad. Amén. Os he escrito por carta que no os juntéis con ninguno, no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Con el tal ni aún comáis. Hay que tener celo de Dios, porque Dios nos anhela celosamente, que vivan. Eso hay que hacer, pues. Aquí habla de uno que vivía con la mujer de su padre. Aleluya. Y eso es la ley. Dice, no verás la desnudez de tu padre, no te llegarás a la mujer de tu padre. Y aquí este, aleluya, gloria a Dios, de la iglesia primitiva, se vivía con su madrastra, con la mujer de su padre. Y la iglesia se había enterado y lo tenía allí. Lo tenía allí, ¿por qué? Porque él va a dar cuenta a Dios. Y no lo juzgaban. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces Pablo dice, ¿por qué lo tienen en medio? Dice, al tal. Aleluya. ¿Por qué lo tienen allí? ¿No sabes que un poco de levadura leuda toda la masa? Que me ve. Un poco de levadura leuda toda la masa.
Ya, entonces dice, yo en el espíritu ya pues he decidido que al tal lo saquen de en medio. Cuando dice sáquenlo de en medio, no es sacarlo de un lugar, no es sacarlo de la casa donde se reúne el pueblo de Dios, sacarlo de la comunión. Él pasaba cena, pero se veía con la mujer de su padre. Y de repente el padre sabía, pero no le decía nada. Ya, el padre no le dice nada, pero Dios sí le dice. Yo conozco aquí miembros que son casados, la mujer tiene otro hombre, vive en la misma casa donde vive el esposo. Y el esposo bien, y es aleluya, gloria a Dios, quien vive. Aleluya. Yo conozco eso. Yo he tenido que corregir, ¿sabes qué, Leo? Claro que la esposa no es miembro, pero he casado pues con el aleluya. Hoy le digo, ¿sabes qué? Salte de esa casa y procura hacer tu divorcio. Esa mujer no te corresponde, porque tiene otro hombre, estás viviendo tú con ella y también con el conviviente. Ahí en la misma casa. El conviviente dormía con la mujer, con la esposa, y el esposo vivía en otro cuarto. Eso hay. Ya, el esposo puede permitir, pero Dios no permite. Ya yo le dije, y así hizo, gracias a Dios. Aleluya. Los dos se casaron. No se casó, la adúltera no se casó, pero sigue viviendo con el esposo. El aleluya se casó y se le murió su esposa. La adúltera también se le murió su esposo. ¿Quién vive? A los dos se le murió su esposo. ¿Y ahora qué hacemos? Aleluya. ¿Quién vive? ¿Qué hacemos ahora? Los dos se quedaron sin pareja. Aleluya. ¿Quién vive? Mi consejo es que se pueden volver a unir. Se pueden volver a unir. Porque los dos están solos, pero los dos están viudos. Aleluya. El problema está que uno es aleluya y el otro es la otra del mundo. Pero sí ama las cosas de Dios. Pero el diablo le engañó con el adulterio. ¿Quién vive? Y el esposo le consentía, pues. ¿Ya? El esposo le consentía. Tanto que se alejó de la casa y después andaban juntos. ¡Qué maravilla! ¡Aleluya! ¿Quién vive? Andaban juntos. Ya. Y yo no tenía que decirle nada. Para mí está mal, pero para él no está mal. Y para Dios tampoco está mal. Que anden juntos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, amarás aún a tus enemigos. Y se enfermó el marido de su mujer. Ya estaban divorciados, pero andaban juntos. Y el marido tenía carro y se enfermó del estómago. Aleluya. Y el aleluya le dice, vamos a la iglesia, la cosecha, y ya está el pastor Córdoba, te va a orar y vas a salir sano. Y como tenía carro, se vino y también lo trajo pues al aleluya, a la iglesia. Y se sanó. Estaba tomando medicina en el camino de eso, como ya dio testimonio. Él dio testimonio. Entonces se va. Y los dos se van pues, como hermanitos que viven. Aleluya. Y se van y en el camino le va diciendo, mira, Dios ya te sanó. Esas pastillas que tú has estado tomando y no te ha hecho bien, las vas a botar. Si tú no las botas, el diablo te va a tentar. ¿Ya? Y el hombre le dijo, sí, yo las voy a botar. Llego y las boto. Y no las botó. Como a los dos días, creo que se enfermó nuevamente. Y como era de noche, no había iglesia que esté abierta, y se enfermó, y bien enfermo. Y se acordó de las pastillas y tomó una pastilla. Y se enfermó más todavía.
lo llevaron de emergencia, ya no llegó al hospital. Era un policía. Aleluya. Lo llevaron al hospital, el policía llegó muerto. Imagínense. Pero se puede ver salvado, aunque no sé cuál será en el último momento puede haber aceptado. Él se aceptó a Jesús cuando llegó a la iglesia. Ya, pero él siguió en adulterio. Pues. Él seguía en el adulterio. ¿Quién vive? Ahora, como ya había aceptado a Jesús, en el último momento pudo él ver decir, Señor Jesús, y se salva. ¿Quién vive? Y ahí se salva. Entonces hay esos casos, pues, que a veces la misma persona le consiente. Ahora, Señor, aleluya. Este padre de familia posiblemente, él sabía que su mujer se vivía con su hijo. Y su hijo era evangélico. Aleluya. Su padre no se sabe si era evangélico o no, pero él se vivía con la mujer de su padre. Y Pablo le termina diciendo a la iglesia que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuera esto. No te juntes, ni aún comas. ¿Por qué si ya conoce la palabra de Dios? No con los mundanos, dice el mundanos, puedes juntarse para que le predique la palabra de Dios y conozca a Jesucristo. Pero el que ya conoce, ¿para qué me voy a juntar si ya conoce la palabra de Dios? ¿Qué le voy a decir? Nada. Porque ya conoce y conociéndola la hace. Es cosa de cada uno. ¿Quién vive? Y además cada uno tiene su propio albedrío. Yo no le puedo impedir a nadie que no practique tal cosa, ¿no? Quiere practicar cosas, que lo siga practicando. No le puedo prohibir. Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Al hombre le dice tú hacerla, pues el que quiere hacer cosas, que lo haga. Hoy día viene un hermano con su maleta, pasó por ahí, pastor, he adulterado. Eso está bueno, le dije. Aleluya, ¿quién vive? Así le dije. Que Dios tenga misericordia de mí, no sé. Porque él tiene libre albedrío. Yo qué culpa tengo que adulteró. Quiso adulterar y adulteró, pues. Aleluya. Ya me contó cómo iba a decir las cosas, bueno, ya quedó disciplinado. Ya, pero me vino a decir que había tirado. Y él tiene el libre albedrío para hacerlo. Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. A mí también y a usted también. Aleluya. Usted quiere murmurar, murmure porque también le es lícito. Pero esta palabra que estoy hablando un día le va a juzgar. Usted no va a decir, nadie me dijo, no, porque sí se lo dije. Ahí el pastor no va a llevar culpa porque el pastor le dijo y no lo hizo. Usted puede murmurar, puede hablar como... Es cosa suya. Pero yo le estoy diciendo que la Biblia dice que no lo haga si es que usted quiere tener un final feliz. Porque todos vamos a compadecer ante el tribunal de... Cristo, quien viva. ¿Quiere ponerse de juez? Puede ponerse de juez, porque algunos se ponen de jueces. Pues. Aleluya, quien vive. Yo trato de no ponerme de juez porque no soy juez. Vamos ahora a 2 de Juan, capítulo 1. Uno nomás tiene el Juan. Segunda epístola de Juan, versículo 8 adelante. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios así. A ver, ¿quién quiere leer para que pase el... Ya, allá. Allá hay uno que... Está medio tosí, pero sí puede leer. A ver. Ay. Lea desde el 8 hasta el... Desde el 7. No, desde el 8. La palabra de Dios dice en segunda epístola de San Juan Apóstol, en el versículo 8, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios.
El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae la doctrina, y no trae esa doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido, participa en sus malas obras. Amén. ¿Está sin su Biblia o no? Estas son las palabras que nos llevan a la vida eterna. Usted quiere la vida eterna, haga esto. Usted no quiere la vida eterna, no lo haga simplemente. Así de sencillo. Es que Dios no obliga. Pues. El Señor dice, de todo lo que te venga en gana para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque al infierno donde vas a ir no hay esas cosas. El que quiere hacer todo, lo puede hacer, todo. A Eva podía hacer todo. Podía comer del árbol de la vida o el árbol de la ciencia del bien y del mal. Comió del árbol de la ciencia del bien y engañada por el diablo. Aquí también muchas veces pecamos engañados por el diablo. Ahí está el problema. Por eso hay que estar orando. La Biblia dice, sométete a Dios, resiste el mal diablo y de vosotros huirá. ¿Quién vive? Ya. Trabajamos en la obra de Dios. Usted diezma, está trabajando para el lado de Dios. Usted ofrenda, está trabajando para Dios. Usted hace limpieza por aquí, está trabajando Dios. Usted predica a alguien por ahí, está haciendo la obra de Dios. ¿Ya? Se está congregando, está haciendo la obra de Dios. ¿Ya? Y aquí nos dice, gloria al Señor, en el versículo 8, mirar por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo, porque vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Eso dice en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento también. El trabajo en el Señor no es en vano. Aquí no somos recompensados, no tenemos un sueldo por lo que hacemos, pero arriba sí lo vamos a tener. Y si lo tenemos acá, bueno, acá ya lo tuvimos, pero arriba ya no hay. Aleluya, ya su nombre. Así de sencillo. Por eso dice el Señor, para darnos a entender, los cristianos, dice, cuando invites a comer, invita a los cojos, los mancos, los ciegos, los pobres que no te pueden recompensar. Y vas a ser recompensado arriba. Pero si tú invitas al que te puede recompensar, ya te recompensó, arriba ya no vas a tener recompensa. ¿Usted quiere la recompensa? ¿Qué es pasajero o la eterna de arriba? Ah, la de arriba, pues, que me... Aleluya. Y a su nombre. A su nombre. Gloria al Señor. Un tiempo yo quise hacer algunas cosas para mí, para mi familia. Aleluya. Y ya estaba haciendo unos negocios, porque yo sé hacer negocios. Así como hago negocio con el Señor, también hago negocio para mi persona. Hacía antes, ahora no, pues. Me enfermé por querer hacer negocios. ¿Quién vive? Y yo abrí la Biblia, me salió Jeremías 45:5. Tú buscas cosas para ti, no las busques, dice. No las. Inmediatamente dije, ay, 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 ay. Esto es, Señor, perdóname. Todo lo dejo cero. Y todo lo dejé cero. ¿Ya? Y en ese momento me sané. Ya, yo puedo buscar también cosas para mí, ¿ya? Pero Dios quiere que las busque para arriba, para... Porque es como usted tiene un general que ha trabajado, ha guerreado bien, ha ganado muchos países, pero no tiene recompensa, porque ya fue recompensado en lo que estaba ganando países. Y Dios quiere que usted se salve, sea grande en el cielo y también sea rico. Es lo que Dios quiere, pues. Es lo que te dice allí. Yo te voy a recompensar. Entonces Él no quiere que nosotros aquí nos recompensemos para que arriba
Él nos recompensa. Es lo que hacía Pablo. Pablo dice, el que trabaja en el Evangelio, viva del Evangelio. Acá muchos vivimos del Evangelio, pero solamente para vestido y comida. ¿Ya? Y lo que sobra es de Dios. Lo que sobra es de Dios. Se abre iglesias, se compra locales. Por ejemplo, vamos a hacer en Pacanguilla un local. Ya le hemos comprado el terreno, 400,000 soles cuesta. Y ya van a traer el contrato para firmarlo y comienzan a trabajar. ¿Cuánto vale ese contrato? 2,000,000 de soles, redonditos, que me ven. A ver si por ahí un rico que tiene plata y hágase un voto con Dios de 2,000,000 para que el Señor le dé unos 10. Y se trae los 2,000,000 y nos ayuda con ese trabajo. ¿Quién vive? Porque así van los locales. Pues. En Pisco también, allí hay más de 2,000,000, allí hay cerca de 4,000,000 invertidos. ¿Quién vive? Pero ahí estamos, ya estamos sembrando ahí. Y en Pacanguilla también vamos a hacer local. Trujillo también posiblemente termina ahí, se van para Trujillo. Lo bueno que ella y yo no intervengo. Tiene un costo total y eso lo dejan, hasta con micro lo dejan. ¿Quién me ven? Aleluya. El local de Pijo está bonito, es igualito a esto, así. Usted lo ve, están predicando, es igualito. En YouTube, ¿cuánto lo han visto? Levanta la mano. Ahí en YouTube es igualito, ¿no? Ah, igualito eso. Es igualito. Techo es igualito. Piso es igualito. ¿Quién vive? O sea, tiene también para que suban los coros. Aleluya. Claro, un poquito más angosto, si es como de aquí hasta allá. Fondo, un poquito, la mitad tiene. Tiene como 50 de largo. ¿Quién vive? Ya, entonces, claro, allí ya estaba yo ya me estaba ya desanimando. Ya lo quería dejar, pero seguía adelante, seguía adelante, con ayuno y oraciones, haciendo votos. Lo construimos todo, ahora ya está funcionando. ¿Quién vive? Y pronto vamos a tener allí también en Pacanguilla, porque tenemos un local que... chiquito y la gente llega, pues, y encima de ese local viven falsos profetas porque es una casa que la alquilan. ¿Quién vive? Y de cuando en cuando le cierran el agua a los hermanos de abajo. Increíble. ¿Quién vive? Así es el falso profeta, peleón. El católico no hace eso. Con los católicos nos llevamos bien y le invitamos porque Dios le ama al católico. Y el católico que escucha por la radio y se convierte por la radio, escuchando la radio, cuando se llega a morir, se salvó. Ayer les hablé de un católico que se salvó, ¿no? Se salvó, oiga. Te predicaba, él no aceptaba nada. Pero él no aceptaba porque él estaba confundido con tantas sectas. Su hija era del movimiento misionero. Su hija le predicaba. Él decía, no, hija. No me voy a convertir porque yo no sé quién me dice la verdad. Yo escucho el programa La Voz de Salvación y yo sé que lo que predican por La Voz de Salvación es la verdad. Y todos los días escuchaba las 24 horas cadena radiovisión. Como era católico, escuchaba su música también. Y escuchaba que la música no era pecado. Porque la música no es pecado, si es pecado. No es pecado. La música, aleluya, se pasa en horario de música. La radio es una radio para todos. Para los católicos y los evangélicos también. El evangélico que quiere escuchar la voz de salvación a través de cadena de radiovisión, lo puede escuchar todos los días. Quiere dejar el radio prendido, quiere también música, lo puede escuchar, no es pecado. Si no, saque mi versículo de la Biblia,
Pero así me saque un versículo de la Biblia, tampoco puedo aceptarle. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho que se ponga ese programa a los católicos, para los católicos. Si no, los católicos no van a venir. ¿Quién vive? Claro, ese católico no vino, pero se salvó, pues. ¿Cómo se salvó? Porque por la radio hacemos oraciones para que se conviertan, ¿o no? Ese se convirtió por la radio, ¿ya? Y él decía, yo no quiero convertirme a ninguna iglesia, porque yo no voy a cumplir, ¿ya? Así decía. Yo escucho todos los días, tarde y mañana, la voz de salvación. Y toda esa casa escucha la voz de salvación. Y ahí faltando pues 4 días, hubo una revelación, tal persona va a morir. No dijo va a morir, se va a perder, ni va a morir, predica el Evangelio. Nada, porque yo ya sabía que él ya había aceptado a Jesucristo. Y él sabía que lo que se predica acá, él escuchaba al pastor Córdoba, él decía, el pastor Córdoba habla la verdad. Si el pastor Córdoba viene y forma una iglesia acá, ahí sí yo me voy. Pero a cualquier iglesia yo no me voy. ¿Ya? Al pastor Córdoba yo le creo porque él habla lo que dice la Biblia. Y siempre era fiel oyente. Tenía una miembro del movimiento misionero, también la miembro. ¿Y sabe por qué era miembro del movimiento misionero? Porque tenía un enamorado. Y el enamorado se pialó. ¿Qué quiere decir? Se pialó, se murió. Aleluya, ¿quién vive? Entonces el movimiento ya dejó de ir al movimiento y ya se quedó sin idóneo, sin pareja. Ya entonces ya decidió también escuchar la voz de salvación y congregarse a la iglesia Pentecostal La Cosecha. Gloria sea, ¿quién vive? Ella aceptó a Jesucristo hace un tiempo que fuimos con mi esposa. Le predicamos todo, aceptó a Jesús, pero como tenía un enamorado en la iglesia Movimiento Misionero, por eso se iba al movimiento y seguía yéndose. Y su papá tenía mucha tristeza, mucha pena que se vaya ahí. ¿Quién vive? Y faltando 4 días, hubo una voz que dijo, fulano de tal se va a morir. Y ya, y una de sus sobrinas se fue con la Biblia, que es miembro de la iglesia Pentecostal Cosecha, tío. Dios ha dicho que te vas a morir, acepta a Jesucristo. Ella no pensaba que escuchaba la voz de salvación. Acepta al Señor Jesucristo, te vas a morir. No, dijo. Lo siento, dijo, pero no siento aceptarlo todavía. Lo siento. Ya, al decir lo siento, aparentemente se perdió, ¿no? No aceptaba lo del hombre, pero sí aceptaba lo de Dios. Porque él estaba escuchando. ¿Y cuántas veces hacemos nosotros que se entrega a Cristo? Él allí aceptaba a Jesús. ¿Ya? Aleluya. Entonces, y se enfermó. No quería que lo lleven al hospital, lo llevaron a la fuerza. El hospital lo querían desnudar para hacerle no sé qué, para operarlo. Él no se dejaba y luchó, y luchó. Y le mordió la mano a la enfermera, le pegó su mordiscón. ¿Quién vive? Y ya entonces alguien dijo, ya, llévenselo, llévenselo. Y después por ahí el diablo trabajó y dijo, no. Y siguieron insistiendo. Y la familia también quería que lo... Entonces ya lo llegan a operar y en la noche se murió. Gloria al Señor. Pero él reclamó, dijo, allí dijo, ¿por qué me hacen esto? Yo soy evangélico, yo no soy animal. ¿Tenía razón o no? Solamente a un animal se le hace eso, pues. Al cristiano tiene el libre albedrío. Y las enfermeras, los doctores, las autoridades tienen que respetar eso. No lo respetan porque tienen sabiduría terrenal, animal, diabólica. Lo mataron al hombre. El hombre todavía puede vivir unos 20 años más. ¿Quién vive? Aleluya. Pero Dios ya lo había anunciado. Ya lo había anunciado que se iba a morir. Entonces se ha salvado
cuando me dijeron que él escuchaba la voz de salvación y era fiel escuchando la voz de salvación y la ponía en su casa, la radio, las 24 horas. Entonces yo dije, ese ha salvado. Él ha invocado el nombre del Señor Jesucristo cuando predicamos y aceptaba a Jesucristo en la radio. Porque él gustaba del Pastor Córdoba. Él dijo, si el Pastor Córdoba tuviera un local por acá, yo me iría allí. Porque al Pastor Córdoba yo sí le creo lo que él dice, porque él habla de la Biblia. ¿Quién vive? Entonces ya dije, no, este se ha salvado, se ha salvado. Ya, y entonces, otro señal que se ha salvado, su hija, cuando lo llevaron en la noche al hospital, estaba orando por su papá. Y en eso lo ve a su papá tirado en una cama y de su cuerpo sale una paloma blanca y se fue volando al cielo. Ya, esa es prueba que se salvó. Pues. Y cuando ve esa visión, suena el teléfono y le dicen, acaba de morir mi papá. En ese mismo instante, se murió nuestro papá. Y había tenido la visión. Con esa visión quiere decir que su alma salió y se va para arriba. ¿Para quién vive? Y se van a comprar la mortaja, o sea, la ropa para pues, vestirlo, para enterrarlo. Y allí en ese pueblo encuentra ese Chimbotes. Chimbotes no hay tiendas de lujo, nada. Mercados, hay tiendas así comunes. Entonces están parados para irse al mercado a comprar. Estaban esperando colectivo. Y se presenta un carro nuevecito. Y se para delante de ellos. ¿A dónde se van? Estamos yendo al mercado a comprar ropa porque nuestro padre ha muerto. Suban, le dijo. Y las llevó. No supieron a dónde fueron. Y era una tienda, pero lujosísima. Y el del carro le dije, pidan lo que van a llevar, yo lo voy a pagar. Aleluya. Y pidieron, ya no le cobró, pues ya había pagado el hombre. Después al hombre no lo vieron más. Se desapareció. ¿Quién vive? Ya, ¿qué cosa es? Es una señal del cielo. Dios envió a ese hombre con ese carro. ¿Te crees o no? Y Dios está operando. La tienda también es una tienda terrenal, porque dice una tienda lujosísima, que en Chimbote no hay esas tiendas. Lujosa. Y había de todo. Y ahí compraron. Y el hombre dijo, pidan todo lo que van a llevar, que yo lo voy a pagar. Ya su nombre. Eso es otra señal que él se ha ido a la vida eterna. Para uno que se va al infierno, ¿qué va a hacer Dios así? No hace Dios. Aleluya, que me... Eso me recuerda que cuando yo me casé hubo una revelación, un carro lujosísimo en la puerta de la iglesia. Y por ahí habíamos alquilado un carro medio carcocha. Aleluya, con un mundano. Ahí nos íbamos a ir. Yo tranquilo. Porque yo no busco grandeza, pero sí había arreglado un carro lujosísimo, que ese carro no había en el Perú, y ese carro estuvo allí. Llevaba las ollas para acá, también nos recogió de allí para llevarnos al lugar donde íbamos a hacer la ceremonia, y ahí estuvo ese carro. Aleluya, un carro lujosísimo que no había en el Perú. Eso me hace recordar, ¿quién lo puso? Dios. ¿Cuánto te costó? Nada. Nada nos costó. El otro sí nos iba a cobrar, que a mí ve. Y había por ahí un impío que se convirtió al evangelio acá en la iglesia de la cosecha, pero era un impío, y Dios sabe. Y estaba que tomaba fotos. Y después cuando va a desarrollarla no salió nada. Nada. Dios no le permitió que las tome. Que a mí ve. Aleluya. Se convirtió el evangelio, después fue expulsado por ladrón. Aleluya. Imagínense. Y Dios sabía eso, pues. Está expulsado. Gloria a Dios. ¿Quién vive?
era tan ladrón que para poder seguir robando amenazaba, no a mí, sino a otras personas allegados a la iglesia, y que voy a tomar veneno y no sé qué, por aquí, por allá. Aleluya. Y entró a un depósito donde había veneno, agarró el veneno en su mano, y lo voy a tomar. El que estaba ahí, que le amenazaba, le dije, toma pues veneno, cobarde, y anda, tómatelo por afuera. ¿Quieres morir? Tómatelo, pero ándate por afuera a tomar. No, aquí voy a tomar. Ya tómatela si quieres. Y no se lo tomó. ¿Quién me ve? Era cobarde. Aleluya. ¿Quién me ve? Pero para el infierno no va a ser cobarde. Porque el infierno, pues, todos los días vas a gritar ya su nombre. Entonces, así pues, no estamos mal, mal no estamos, porque por la radio nos escuchan y se salvan. Ese es uno de los que el Señor muestra que se salvó solamente escuchando la radio. Y aparentemente él no se salvó porque él rechazaba el evangelio de los hombres. O sea que un hombre le predicaba. Lo único que él creía y sabía que era la verdad, lo que sale por la radio. Y creía del pastor Córdoba al que Dios le envió. El que recibe, el que yo enviare, a mí me recibe. El que a mí me recibe, recibe al que me envió. Yo soy enviado por el Señor Jesús. Aleluya. ¿Quién vive? Yo bendiga acá, hermano. Cada hermano, vamos a poner de pie. Aleluya. Gloria al Señor. Yo quiero más de Cristo. Yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de él. Vamos a orar, levanta su mano para Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, único Dios verdadero, creador de los cielos y la tierra. Alabamos tu nombre, Señor, Dios nuestro. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias te damos por tu palabra. Bendice a todos, Señor. Santifica este pueblo, Dios mío. Y salva nuestras almas, Señor. Que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Nuestra vestimenta esté blanca, resplandeciente para el día de tu venida. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Baja su mano. Gloria al Señor. Puede ser una oración de reconciliación, y si alguien todavía no aceptaba al Señor Jesucristo, recíbalo ahora. Acepte a Jesucristo. Usted nos escucha por la radio, acepte a Jesucristo y sálvese como esta persona que le estoy hablando se salvó escuchando la radio. Gloria al Señor. Ya se murió, pero se murió salvo. Su cuerpo un día va a resucitar cuando venga el Señor Jesucristo en las nubes a arrebatar su iglesia. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Puede ser una oración para que usted acepte a Jesucristo y otros para que se reconcilien. Levanta tu mano, diga conmigo, Señor mi Dios, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, te doy gracias. En esta hora he oído tu palabra. Enséñame, Señor, a guardar tus mandamientos y a ponerlos por obra. Señor Jesús, yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor. Y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos. Señor Jesús, que mi nombre quede escrito en el libro de la vida. Mi vestimenta esté blanca y resplandeciente para el día de tu venida. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya.